Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este lunes de Malicia, ya el último de julio del 2022, rapidísimo que se nos está yendo este año completamente. Y recuerden que con todos sus superchats, con todas sus aportaciones... Pues tenemos un regalo para todos ustedes que es este viernes la pijamada y la pijamada VIP no se las pueden perder así que todavía están a tiempo de ganarse pues este regalo que les hacemos con mucho cariño y miren tomen chango su banana porque hoy vamos a tener a varios famosos que se van a quedar así con una banana en las manos pero me da mucho gusto pues darles la bienvenida a esta nueva etapa de malicia sobre todo de los lunes de malicia entonces va a ser un honor estar con ustedes soy Jonathan Gomuri y bueno vamos a comenzar viendo quién está allá por aquí saludando quién está allá por acá, pues de una u otra manera cenando rico también, Yanesa, gracias por estar, Yanesa, Juan Carlos S. Buenas noches, people, Paola Duarte, la mejor manera de iniciar la semana totalmente, pau qué bueno que estés por aquí, Mr. Oh, entonces qué trampa, Gomuri qué trampa, Mr. O, y Itza Vargas que ya está más que apuntada para la pijamada de este viernes, así que Itza, no te la puedes perder y bueno, por aquí estábamos viendo, ¿verdad? Que hoy van a haber muchas sorpresas en Malicia, pero este lunes de Malicia de verdad no se despeguen porque vamos a tener mucha información de Ryan Gosling que anda pues muy, muy triunfador por ahí, Anita de Armas que también le estamos viendo, Tenoch Huerta ya saben, siempre polémico, nuestro querido Big Plus, ¿verdad? Con estas series que, bueno, le están rompiendo en grande, <laughs> es ironía, <laughs> Mariana Garza, Lucy Méndez y mi querida Sara Michelle Gellar, entonces no se lo pueden perder, pero qué les parece si justamente nos vamos adentrando en todo lo que va a ser este Wonderland, en todo lo que vamos a inspeccionar juntos de este país de las maravillas y hay un rincón... Muy escondidito por ahí, que los lunes lo hemos ido encontrando, lo hemos ido escarbando y es nada más y nada menos que el mundo bizarro. Acompáñenme porque este lunes hay bastante en ese espacio. Ya que estamos en el espacio más bizarro de Wonderland, hagan a un lado lo que tengan enfrente, siéntense cómodamente y prepárense para ensayar junto con nosotros esta coreografía que nuestro querido netito, La Guardia, ¿verdad? Como siempre, nos va a presentar acompañado de dos grandes bellezas. Vamos a verla, está facilita y acá me dicen qué tal le salió. Yo, yo la voy a estar practicando. También. Ay, no, por favor. <laughs> Yo no supe si al final le estaba doliendo una costilla, la espalda baja, qué fregados, oigan. Enseñen un corazoncito, si no están pintando caracolitos, otra cosa, señores. Oigan, la cara, ¿no? Así de, como de viejecito, ya no, 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 mal, mal. Pero bueno, creo que sí, le vamos a ir dando uno o que otro, que un piernita derecha, piernita izquierda. Este es el mundo bizarro, el mundo bizarro de Wonderland. Y hay más que presentar. Pero vamos a saludar también a José Vega, que ya está por acá. José, eh, a José Ron, ¿eh? A Ron74. Saludos maliciosos. Mi querido Armandito Bochinche, ya está por acá. Saludos, Armando. Eh, Gabino Nájera, ya está por acá también. Eh, Mr. Oak, ¿qué nos parece la nueva película de El hombre de gris? Bueno, espérate, al ratito la vamos, la vamos, la vamos a, este, a desmenuzar por completo. Rosa María Mendoza, Canijo Jonathan, me la creí, la están rompiendo en grande. Bueno, según los boletines de Bix Plus, verdad, pero no, aquí tenemos, bueno, no se, no, no se despeguen, ya van a ver, ya van a ver las cositas. Rosa María también nos dice que la música está bueno. Mister O, ¿así se, ¿así se divierten ahora los abuelitos? Ay, ¿será? No, yo creo que no. Yo creo que los abuelitos tontos, porque los abuelitos hay más o menos que les quiera la ardilla. Yo creo que no, no, no. No se divierten así. O ustedes pregunten allá si tienen abuelitos en casa. Hay que quitarles el celular. Me gusta más cuando se mandan violines. Totalmente. Bien dicen que puede ser un arma eh, de peligro, ¿eh? En las manos no adecuadas. Jason Gong. Gracias, gracias que ya estás por acá. Lo mismo a mi querida Dulce Gandera. Buen, buen inicio de semana, Dulce. Paola, no, pues qué ritmo, qué ballet de bellas artes, ni qué nada, exactamente. Y la verdad es que, bueno, a todos nos gusta tener una buena idea y yo creo que una buena idea siempre es reinventarse, ¿no? Ya saben ustedes, cambiar un poquito de look, eh, apostar por cosas nuevas, de pronto meternos justo al guardarropa, ¿no? Y empezar a, a cambiar algunas prendas por nuevas. Pero bueno, yo creo que eso... Está bien, ¿no? Esa es una buena idea. Siempre cambiar de look, siempre tener un aire nuevo, un nuevo estilo, es como que algo cool, ¿no? Como que dices, sobre todo por ejemplo ahora que está empezando el verano y los chicos que están en escuela, en la uni o los que están en la chamba también, que se van de vacaciones y quieren regresar marcando tendencia, pues un cambio de look siempre, siempre, siempre viene a bien. Lo que no es tan buena idea es asaltar el closet de tu mamá para poder hacer este cambio de estilo. No, no, vean esto, por favor. O sea, yo me quedé así de... ¿Qué onda? O sea, ¿qué está pasando aquí? <laughs> ¿Qué está pasando aquí, José Eduardo? Una cosa es, sí, cambiar de look, que creo que le hacía falta, pero no, no, de esa manera, no, por favor, asaltando el closet de tu mamá, no. Entonces, de verdad, chicos, grábenselo muy bien. Buena idea cambiar de look, mala idea asaltar el closet de tu mamá para lograrlo. No, 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 no me gustó, pero para nada, para nada. La verdad es que vean la, los descalabros cuando no se tiene una buena idea del todo. Y hablando de las buenas y malas ideas, bueno, también, ¿no? Una buena idea siempre es ser romántico, siempre es tratar de sorprender a tu alma gemela con el mejor detalle, ¿verdad? Pero algunas veces ese detalle no resulta del todo bien. Ahí sí ya no sé, oigan ustedes O sea, este cuate va Compra su dron, ¿verdad? Porque se ve que lo acaba De comprar, todavía no le podía mover muy bien Al, al juguetito, y de pronto Quiere sorprender a la novia, quiere Quedar acá como el super galán, y toma La va dando frentazo Y le va abriendo eh, acá el dron Y todavía sube fotos Así como del testigo de la torpeza, que eso es lo que Nada más por eso ya se merece un aplauso Porque no nada más Fue y hizo el oso con su novia, sino que además Se atrevió a decir, pues no, comparto no, ya total, si mi alma gemela sabe que soy un perfecto tonto, pues ya que importa que los demás lo sepan, ¿no? Entonces, de verdad, chicos, no, 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 hay que tener mucho cuidado con esas buenas y malas ideas porque en ocasiones pues pueden resultar más bien muy, muy malas ideas y nada, nada buenas. Y Ron 74 nos dice, El look de la guerra de las galaxias, exactamente, exacta exactamente. Y eh, Heber Harrison nos dice, ya supiste que a los de la academia les dio COVID, ya es un contagiadero en la producción, ayer hospitalizaron a uno y uno se desmayó en el concierto. Pues, ¿qué podemos esperar, no? Si realmente ahí dentro es el germinal de, 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 de COVID y de todo eso. Entonces, pues, eh, al final del día... Algo que ya se veía, ¿verdad? Ya se anunciaba, pero algo que no se anunciaba y con lo que arrancamos son los ecos de la Comic Con en San Diego. Ustedes saben que esta convención de cómics ha crecido muchísimo desde su inicio y ahora, además de ser el centro geek por excelencia, también se convierte en un germinal de noticias, de novedades, sobre todo en lo que es eh, las producciones, las películas, las series de ciencia ficción. Y esta semana, bueno, este fin de semana que se llevó a cabo, una de las grandes sorpresas y que a mí así me puso el cocoroa, a la latir al máximo fue saber que estaba ahí nuestra querida Buffy la casa vampiro Sarah Michelle Gellar a quien estamos viendo en la fotografía y la verdad que sorprendió a propios y extraños porque pues eh, nadie se esperaba verla por ahí y ella llegó con una gran noticia pues se une al universo de Teen Wolf ya saben esta serie bastante exitosa eh, que bueno está preparando muchas sorpresas por una parte sabemos que esta este año yo me imagino que para el otoño estará la película de Teen Wolf que será una producción exclusiva de Paramount Plus junto con la película animada de Monster High y el live action de Monster High también. Entonces creo que Paramount Plus para ahí para Halloween estas serán sus diversas cartas fuertes y bueno junto con el protagonista junto con Tyler y Jeff Davis que los estamos viendo ahí en la pantalla el productor también de la cinta pues eh, apareció Sarah Michelle que no va a estar en la película pero sí va a estar en un spin-off llamado Wolfpack, el cual no solamente ella va a protagonizar, sino que también va a producir. Entonces esto está interesante, ¿no? Como ya muchos actores están migrando a la producción ejecutiva, a la producción de diversas series o películas en donde van a estar participando. Y bueno, este es el caso de nuestra querida Buffy de Sarah Michelle Gellar, que regresa con todo. Pues eh, para complacer a, a todos los fanáticos de este tipo de series, ¿no? Yo creo que ella dejó una huella indeleble como Buffy y la Casa Vampiros. A la fecha sigue siendo una serie muy, muy, muy querida por todo el universo geek, por todos los fans. Entonces, qué padre que esté ahí. Y miren que no se ve mal. Creo que es de estas actrices que se ha conservado al pasar del tiempo. Entonces, me da, me da gusto verla conservadita y, y habrá que estar a la espera de ver qué es. Eh, lo que sucede con esta participación, pero también en esta misma convención estuvo nuestro paisano Tenoch Huerta, ¿verdad? Que él es Tenoch, el del barrio Tenocht el del barrio. Yo dije, a un lado Talía, ¿verdad? A un lado mi ya se acabó la señora María, ya no es la historia de María la del barrio, ya es Tenoch el del barrio. Y no es un remake, sino es la historia que Tenoch pues fue a decir a todos por allá en la Comic Con cuando se presentó este proyecto, Wakanda Forever, que ustedes saben es la segunda. Película inspirada en el, en el universo de, de Black Panther, eh, de Wakanda, obviamente, y, eh, y bueno, pues Tenocht será parte esencial de esta producción, ya tiene hasta su figurita de acción, por ahí presentaron también la gente de Hasbro, de Funko Pop, etcétera, sus figuritas, así como este changuito, ya vamos a tener pronto al Tenoch. <laughs> el caso es de que nuestro Prieto, eh, ¿cómo él se denomina? El Prieto. Eh, encorajudo, ¿no? El prieto enmuinado, porque él ya saben que siempre ha estado como esa defensiva de que, pues el poder prieto, que él es el activista justamente de esta asociación, y ahora pues aprovechó para decir, ¿no? Vengo del barrio y gracias a la inclusión estoy aquí. Así como lo oyen, ¿no? Él dijo, gracias a la inclusión es que estoy aquí. Entonces, gracias Marvel, ¿verdad? Gracias eh, Disney. Pero quizás si no hubiera esta moda o esta ola de la inclusión, yo no estaría aquí figurando. Y ya ahí ya uno dice, híjolete, ¿no? Yo no sé, o sea, mejor... Pasa, di gracias, ¿no? Da tu mejor esfuerzo, deja huella y, y, y ojalá que con tu trabajo vayas marcando una carrera, porque ya es como que volver a lo mismo, ¿no? En lo que es el discurso de él. Si quizá lo estuviera diciendo otro actor, otra actriz mexicana, eh, podríamos decir, ah, qué padre, ¿no? O sea, su punto de vista. Pero ya viniendo de Tenoch, creo que esto es lo que cansa, o sea, así como el meme de ya, güey, ya, ya bájale, ya párale, o sea... Creo que en lugar de aprovechar ese momento y, y, de, y de la manera en la que él quizá intentó empoderar a los niños latinos, empoderar a, 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 a la cultura latina, a los mexicanos, eh, como él decía, ¿no? Es que estoy aquí gracias también a los que cruzaron el río, a los famosos espaldamojadas, no sé, todas esas cosas, todos estos de, eh, peyorativos que se han usado para discriminar justamente a la comunidad latina en la Unión Americana, creo que él pudo haber eh, trabajado un poquito más su speech trabajado un poquito más lo que quiso decir, porque la verdad sí se quedó como él se ha denominado, como Prieto resentido una vez más por este rollo, ¿no? De decir, ay, este, yo soy el del barrio, ¿no? Este, y, y gracias a la inclusión forzada es que tienen aquí un personaje para mí. Creo que no, creo que lo debió haber visto desde otra forma, quizás desde un punto de vista más proactivo, y espero que su desempeño en la película realmente sea bueno para entonces sí demostrar, ¿no? Que creo que eso es el mayor reto que va a tener que hacer hoy en día de huerta, demostrar que merece esa oportunidad, porque es muy fácil decir, ay, es que yo por critito no me, no me escogían, no me querían, no, no me llamaban. Ok, ya te están llamando. Por inclusión forzada, por eh, corrección política, por lo que quieras y mande. este noche ya te están llamando, ya te dieron la oportunidad. Ahora vamos a ver si en esta saga de superhéroes, si en este universo de Marvel logras dejar una huella. Ahí está tu reto. Creo que eso es lo que él debería de reparar y en donde él tendría que hacer conciencia hoy en día para realmente seguir abriendo paso a nuevos talentos. ¿A ustedes qué piensan, chicos? La verdad es que Creo que ya este, este rollito eh, de, de echar en cara complejos y etcétera, ya no, que, creo que debe de ser un poco ahora eh, demostrar, ¿no? Que me dieron la oportunidad, vamos a darle. Jason Sugon dice: Me encanta el personaje de Tenoch Huerta, un guerrero azteca es el personaje que interpretará. DM, a Tenoch le encantan los reflectores. Paola Duarte ya anda poniéndole calor a la noche. Tenoch es bien chacaloso. Y de menos dice, él solito se llamó sin talento. Pues sí, es que poquito a poco, ¿verdad? Van ahí expresando sus complejos, sus inseguridades y al final esto es lo que pasa, que uno se queda así como de, bueno, ok, ya te dieron la oportunidad, ok, ya no vas a estar... Eh, eh, ahora sí que esperando, ¿verdad? Esa, esa oportunidad dorada que quizá antes no te daban o que quizá antes tú querías y nunca te llegó, ahora ya la tienes, ahora demuéstralo. Porque cabe destacar que, al menos de parte de Marvel, se dio una gran apuesta para, para Contenoch y creo que pasó en su momento con Diego Luna cuando se unió al universo de Star Wars, ¿no? O sea, que llegan a tener hasta su figurita de acción, su juguetito y a ellos eso les llena el ego, pero al final no terminan por compensar. El, la oportunidad que tienen, ¿no? Por dimensionar, creo yo, la oportunidad que están teniendo en sus manos. Pero bueno, también en la Comic Con nos quedó muy claro. Que va a haber Marvel para rato, que el universo de Marvel no se ha terminado, al contrario, sigue siendo una gallinita de huevos de oro para Disney, esta compañía que ha encontrado en Marvel lo que todavía no logra encontrar con Lucasfilms. Yo creo que Disney, cuando adquirió estas eh, compañías, quizá llegó a imaginar que se podrían igualar en impacto y en audiencia lo que es el universo de Star Wars y todo lo que podrían haber hecho eh, a raíz del mismo y lo que es Marvel. Y la verdad es que Star Wars se ha quedado entre azul y buenas noches, ¿no? Lo vemos en la plataforma de Disney Plus y Marvel ha ido bien, ha ido ahí pian pianito, ha ido cumpliendo algunos descalabros, algunos aciertos, pero ahí va. Y una de las series que anunciaron con bombos y platillos para dentro de muy poquito es She Hulk que la estamos viendo por acá el 17 de agosto agenden maliciosos sus dispositivos móviles porque el 17 de agosto es que llegará este estreno a Disney Plus tanto en América Latina como en Estados Unidos y el resto del mundo así que será un estreno global ya saben al estilo de Marvel un episodio por semana para no cansarnos para poder comentarlo en redes verdad ir haciendo teorías y luego seguir viendo la la, la continuación esta está protagonizada por Tatiana Maslani, que es a quien vemos ahí en la pantalla, y es una actriz que muchos se quedaron así de, ¿what? ¿Quién es esta, no? Bueno, es ganadora del Emmy y nominada al Globo de Oro. Ahí no más, para que le vayan respetando a la She-Hulk, ¿eh? porque no es cualquier cosita, ¿eh? es una daiba, una daiba de Canadá. Y hablando de divas, no se me muevan, porque en unos minutos más, una daiba, también nos va a hablar y nos va a hablar en inglés, en español y hasta en italianete. Entonces, estén pendientes. <laughs> Pero antes vamos a continuar con mi querida Mariana Garza, ¿verdad? Marianita Garza, que habla de su hija, que habla de Ricky Martin y que nos habla también de Sasha. De pronto, tres temas que uno no hallaría conexión. Pero, pues ya saben, al más peculiar estilo de Mariana Garza, ella supo cómo hilar los tres temas. Vamos a ver qué nos dijo y regresamos para comentarlo aquí en Lunes de Malicia. A Rosy y a Benjamín los adoro. Y bueno, con Benjamín he hecho varias cosas en tele en teatro hace 34 años, es mi maestro. Y para mí era muy importante que María arrancara su carrera en tele con, con él el apoyo y la admiración por, por levantar la voz y como ella lo dijo en su primer comunicado, eh, al igual que ella, espero, busco y, y deseo que esto sea algo que ayude a más personas, mujeres claro, pero, pero también hombres, que, que hablen de los temas, que no se normalicen esas conductas y que, que cada vez estemos más abiertos a hablar de las de las situaciones que cada quien vive, que apoyemos cuando alguien pide ayuda y tiene el valor de, de atreverse a decir, me pasó esto, que seamos mucho más solidarios y escuchemos. Y bueno, ahora ya está en, en la vía legal y pues ya está en las manos de, de las autoridades es saber qué va a pasar, pero creo que una de las cosas importantes de hablarlo es, ya está hecha, es que la gente sienta que, que cada vez estamos más conscientes como sociedad de ayudar a darle voz a las personas, de ser empático, de, de no dejar de hablar de los temas porque son temas que deshacen la vida de muchas personas, son temas que deshacen la vida de muchas personas, son temas que deshacen la vida de muchas personas. No sé nada del tema, nada. O sea, me acabo de enterar que... Que, que ya el juez liberó de lo que lo habían acusado, no sé bien, pero bueno, una vez más Ricky es una figura que ha ayudado en muchos sentidos a que la sociedad avance, y eso lo celebro. Una vez más Ricky es una figura que ha ayudado en muchos sentidos a que la sociedad avance, y eso lo celebro. Tons, Mariana, somos o no somos, porque pues no somos ¿verdad? O sea, vean qué encantador, ¿no? O sea, qué padre. De entrada no entiendo por qué seguir teniendo miedo a las palabras. Si ya salió Sasha a denunciar con puntos y se... así que con puntos y señales, ¿no? Eh, para no decir no pelos. Eh, todo lo que fue eh, este abuso, todas las características que tuvo, el por qué eh, también fue necesario que lo hablara, aún a pasar de tantos años, etcétera, etcétera, ahora Mariana tenga tanto miedo. Y también cuando Mariana ha tenido sus temas, ¿no? Sus que veres, y, y, y los ha platicado sin pelos en la lengua. O sea, por eso me llama la atención en esta ocasión que se viera tan reservada, ¿no? En que todo fuera el tema, y es que este tema, y es que por eso hay que tener cuidado con este tema. No, no es el tema, hay que ponerle el nombre que es, el nombre ya está ahí, por eso está siendo juzgado y por eso está en los tribunales justamente, o sea, no está de a gratis ni está a fortuito. Entonces, eh, eso es lo primero que me, que me salta, ¿no? Que me molesta. Y luego, eh, este rollo en donde, ok, primero al hablar de Sasha Luis de Llano, eh, pues sí hay que apoyar y hay que darle voz a las víctimas y, y no hay que hacernos del ojo cuadrado, etcétera. Y después, ya cuando se trata de Ricky, es otra opinión, es otra manera, no sé, o sea, a mí me parece entonces que es hablar de acuerdo a quién tiene poder en este momento, ¿no? Eh, quizá porque como el productor ya no es productor, como el productor ya no es su jefe, ¿no? Como Luis de Llano, ya no es en la época de alcanzar una estrella. Ah, bueno, pues entonces ahí sí, no, Sasha, aún así, chequen que ella tomó sus reservas, vuelvo a insistir, habla del tema. Yo nunca supe al final ni de qué tema hablaba. Si no sabemos el contexto... O sea, Mariana nos está hablando de un tema y del tema y que no hay que callarnos el tema. O sea, ya desde ahí, como que estamos mal, ¿no? O sea, si vamos a emitir un juicio, una opinión o un apoyo a tu ex compañera de grupo, creo que tienes que ser más clara, más clarita en lo que hablas, porque al final del día, pues tú viviste ahí con ella muchos, muchos años y sabes también, ¿no? Entonces, creo que puedes responder de una manera muchísimo más clara a los medios y también dejar un mensaje más claro, porque insisto, eh, cuando es hablar de Luis de Llano y y de Sasha, entonces sí estamos a favor, pero cuando es hablar de, de, de Ricky y esto, es de pronto hacer una opinión tan tajante, ¿no? Y aparte de tan... Eh, pues sí, vamos a, a, a tener que, que decirlo, ¿no? tan fuera de juicio porque como bien lo dice es o bien lo dices Mariana eh, no tienes conocimiento total del tema no tienes conocimiento total de lo que ha pasado y tú ya estás también dando información que es falsa el caso no se cerró de la manera en la que tú estás explicando los medios entonces sí vendría bien que primero pues te informaras un poco o de plano evitaras eh, ejercer un juicio de valor una opinión en estos temas que pues nos queda muy en claro creo que no, no quieres hablar no quieres poner sobre la mesa, y hay veces que es mejor entonces callarlos, porque si no, pues nos quedamos así, ¿no? Como de, pues entonces, ¿cómo? ¿Somos o no somos? Y creo que en este caso, pues no, no, no somos, Marianita. Pero bueno, vámonos con eh, más información, chicos, y en este momento nos tenemos que ir a otro apartado de Wonderland, que es directamente el streaming y nuestra guía de recomendaciones. Y bueno chicos, no les ha pasado que de repente están en una plataforma, la que ustedes tengan, y van ahí, ¿no? Como que seleccionando en su lista, en su apartado, los, lo que van a ver, los estrenos, pero por X y Y, pues el día tiene 24 horas, el fin de semana pues lo mismo, no lo podemos hacer más largo y se van quedando algunas ahí en el tintero, en para luego etcétera, y así me pasó a mí con este remake de Salvados por la Campana, la verdad les debo de decir sí me hacía curiosidad, sí, sí me llamaba la atención, pero tampoco como para decir ya lo voy a ver, ¿no? de inmediato, a un lado todo lo demás, a un lado estrenos, <laughs> voy a ver este, re este remake, y... Bueno, pues lo dejé ahí en mi apartadito en HBO Max, es que está disponible cuando voy viendo que ya le quedan pocos días, o así me lo anunció HBO Max esta semana, por lo cual dije, pues ni modo, tendré que... Eh, verlo antes de que lo quiten de esta plataforma, que ya saben ustedes que luego terminan migrando a otras, pero pues la verdad dije, ok, ya, le voy a echar un ojo. Como pueden ver en el póster, en esta serie vamos a encontrar eh, rostros conocidos, como el de Elizabeth Berkley, que era Jessica, ahí la vemos, es la rubia. Eh, también vemos eh, a Mario López, ¿se acuerdan de Slater? También está por ahí, que es el entrenador. Y en medio vemos a la protagonista de esta nueva versión que es Jaskiri Velázquez y ella interpreta el personaje de Daisy Jiménez. Son dos temporadas las que están disponibles en HBO Max al momento de este reboot, vamos a llamarlo, de este tipo de continuación, de Salvados por la Campana. Y miren que de verdad, como he puesto en el titular de esta nota, creo que eh, debió haber sido... Esta la fórmula que rebelde en Netflix tendría que haber seguido. Ya que voy con esto, aunque todos sabemos, ¿no? Y los que hemos visto el clásico de Salvados por la Campana, que era una serie con tintes cómicos, que era una serie un tanto, mmm, pues, pues bobalicona, vamos a llamarle de alguna forma pero que tenía ahí su lado entretenido y logró cautivar, pues, a muchos jóvenes de aquel momento. Muchos de ustedes no se hagan, probablemente fue su placer culposo. El caso es que, eh, pues, Rebelde es prácticamente lo mismo, ¿no? Esta telenovela escrita por Chris Morena, pues tampoco era Romeo y Julieta de Shakespeare, ¿no? No, no era la Odisea. Era una cosa bobalicona entre clases sociales y, y chicos, viviendo cosas de chicos. Bueno, cuando anuncian Rebelde, uno se imagina, en Netflix, uno se imagina que vas a encontrar lo mismo, que vas a tener esta serie. Eh, que te va a recordar lo que eran estos personajes, que quizá va a actualizar otras cosas para el 2022, y lo único que nos encontramos fue con una excusa para desnudar a su protagonista de una manera burda, simplona, que no venía ni al caso, y que hace que la serie ni siquiera la puedan ver los más pequeños, que quizás serían los que en un momento dado podrían haber sido embelezados por todo este rollo de rebelde. ¿Qué hace Salvados por la Campana? ¿Qué hace este reboot? Pues hace justamente bien las cosas. Y hace lo que tendría que haber hecho Rebelde 2022. ¿Y por qué lo digo? Porque fíjense que la premisa de Salvados por la Campana. Es justamente el hecho de que Zach Morris, ya como gobernador, pues decide de pronto castigar los presupuestos de la escuela pública, de las escuelas públicas, para que puedan haber menores eh, tasas de interés en los préstamos a los pequeños comerciantes. Esto lleva a que las escuelas públicas tengan que cerrar y entonces esta comunidad latina, esta comunidad eh, afroamericana, tenga que encontrar un nuevo modo de poder seguir con sus estudios. ¿Y qué mejor? que la idea que de pronto tiene Zach Morris de pues que vayan a la escuela eh, ahora sí que a la escuela privada de de Bayside que vayan eh, justo a estas aulas que todos conocimos en la serie de clásica de Salvados por la Campana y que de una u otra manera se confronten estos dos grupos, ¿no? O sea, los pobres con los ricos, de una manera muy, muy bien lograda, porque a pesar de que mantienen por momentos esta comedia un tanto ñoña de la serie original, estos personajes como la latina que protagoniza la, la historia, como Daisy, eh, vienen a refrescar ese universo, vienen a contraponer la realidad contra este rollo acartonado en donde no tienen miedo ni siquiera de burlarse de ellos mismos por ponerles un ejemplo, hay un episodio en donde aparecen ya gente de 50 hacia el estilo <coughs> Televisa, <coughs> Univisión haciéndoles de adolescentes y, 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 y Daisy se queda así de, oye, este güey va en último año porque ya tiene patas de gallo y canas, no, 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 no me suena, cosas así que de verdad es imposible no, no reírse, no sonreír con alguna de las puntadas que tienen en esta en esta nueva versión de Salvados por la Campana, que además a, a la diferencia de Rebelde, no solamente actualizó las temáticas juveniles poniéndoles un celular o una red social, no, la actualizó también integrando temas como el tener una chica trans dentro de la serie, pero sin que se sienta forzado, ¿saben? Sin que se sienta como esta onda que, que hablábamos hace rato con Tenoch Huerta, de incluir a, 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 a todo el abanico habido y por haber, nada más por incluirlo, no. Se nota que está justificado, no se nota tampoco como que quiera ser un gancho para atraer a nadie, está ahí y simplemente sucede como está sucediendo en la vida real, entonces creo que está padre, creo que es una buena opción, la verdad, si quieren ver algo en compañía de sus chicos o, o, o de los preadolescentes en casa y recordar también ustedes a Salvados por la Campana y ver ahí cuántos ya tienen sus buenas cirugías, porque también hay que decirlo, sí, sí se les nota la cirugía. Vean esta serie antes de que se vaya. Está disponible en HBO Max, las dos temporadas de Salvados por la Campana, y de verdad que este, les puedo garantizar que tendrán factor nostalgia, pero también. Eh, una, una, una buena versión actualizada de estas aventuras juveniles no es eso sí también les digo no es Gossip Girl no crean que es una serie más intensa no es en el ritmo de Salvados por la Campana pero como les decía en el ritmo de Rebelde no o sea esta serie es un tanto cómica es un tanto bobaliconas de pronto con algún tema interesante pero que en el caso de Rebelde de Netflix es manita abajo y en el caso de Salvados por la Campana de verdad está bien me sorprendió para bien. Telerisa 2022 dice: la nueva versión de saludos por la campana superará el exitazo de la Secu de los Ortiz de Pinedo. Ya la superó, ya, ya te lo digo, ya la superó. Mario Castañeda, yo creo que Tenoch tiene razón en levantar la voz. Yo solo veo gente blanca criticándolo. Pero es que, mira, eh, Mario, ese punto es como el que dicen: no me dan la oportunidad, no me dan la oportunidad, no me dan la oportunidad, ¿no? Ok, no te dan la oportunidad. Y ya le abrieron las puertas, ¿no? Entonces tú dices, ya te dieron la oportunidad, ahora demuestra que tienes el talento para dejar una huella. Ahí está la prueba de fuego, porque quedarnos en el papel de víctimas es bien, bien fácil, pero de pronto agarrar y aprovechar las oportunidades que se pintan calvas y que eso es bien, bien cierto también, es lo complejo. Vamos a ver si lo hace, ¿no? Ahora queremos... Que demuestre que, que merecía esa oportunidad que tanto ha, ha luchado por tener y que nosotros apoyamos, ¿no? Además. Diana Saavedra, hola, Jonathan, y todos los maliciosos, en últimos días de julio, sí, ya se nos va julio, julio, de la nueva Save by the Bell, solo he aguantado cuatro capítulos de la primera temporada. Sí, Dianita, pues es que te digo, es juvenil, es como para verla en factor nostalgia, pero de verdad, compárala con Rebelde de Netflix, y no me vas a negar que he dicho. Toda, toda, toda la verdad. Y hablando de cosas que regresan, yo no sé ustedes si les tocó esta época de la animación en MTV, un canal que Dios tenga en su gloria, porque hace años que dejó de ser, ¿verdad? Que dejó de ser una plataforma importante, que dejó de ser una plataforma que fuera un referente para la música, que dejó de ser eh, un referente en estrenos, vaya... Hoy yo creo que cualquiera ve un video en YouTube de su artista favorito el día que se estrena y lo vuelves a ver mil veces, ¿no? Pero bueno, en esa época dorada de NTV también llegaron series animadas muy interesantes, y una de ellas fue Babies, eh, perdón, eh, es que se me está yendo aquí, y una de ellas fue Babies and Butthead, y ustedes saben que estos dos no solamente fueron hace 30 años ya que se estrenó la serie. Un par de aguas en cuanto a animación se refería, sobre todo en cuanto a animación para adolescentes, para jóvenes, porque este par indudablemente tenían esta irreverencia que después veríamos aún recargada en series como La Casa de los Dibujos o eh, Happy True Friends, ¿no? También en la pantalla de, de MTV, pero... Esta serie es muy importante porque además generó un spin-off que muchos recordamos también. Daria, este personaje tan encantador, tan de finales de los noventas, que de verdad no hay quien no conozca a Vivis and Bothead. Y ahora ellos dos regresan en Paramount Plus con un largometraje animado denominado Vivis and Bothead and Recorren el Universo. Y la verdad es que es una aventura muy, muy, muy cómica. No les voy a mentir, sí es el factor nostalgia al 100%, creo que es una película, un largometraje animado que va a generar mucha, mucha, mucha empatía con los que fueron jóvenes en los noventas, los que vieron a Bibi and Butthead, eh, por vez primera en la pantalla de MTV, que siguieron cada una de sus exitosas temporadas, porque también cabe destacarlo, no fue una serie corta, fueron siete las temporadas que tuvieron eh, al aire. Todas con mucho éxito, les digo, incluso les dio para hacer un spin-off de Daria. Entonces, eh, creo que ese factor nostalgia lo cubren perfecto. Creo que no traicionan la esencia de los personajes, no traicionan el humor que, que manejaban, pero también hay que ser honestos. Creo que se queda corto para ser llamado una película. Para mi gusto es como un especial de larga duración en el que vamos a poder reencontrarnos con este par, en el que vamos a poder volver a reírnos con sus ocurrencias, con sus simplezas, eh, pero nada más, ¿no? Creo que no hay mayor aportación, no hay una aportación a nivel visual, no hay una aportación a nivel de guión que realmente nos haga pensar o creer, wow, esto es un largometraje, ¿no? Regresaron realmente en una película, no. Creo que es un bonito especial que cumple, que está divertido y que todos los fans de Bibis and Budget, pues vamos a querer, ¿no? Y, y nos va a entretener. Pero hasta ahí, lo que me gusta es que Paramount Plus ya también está agarrando un poquito eh, su, su esencia, ¿no? Ya creo que están eh, reconociendo hacia dónde deben de ir, creo que están apostando por justo la generación NTV, justo eh, los últimos grandes éxitos de este canal por este factor nostalgia y por generar contenido nuevo que venga... Eh a, a, a reforzar justo este rollo del recuerdo, ¿no? Como es esta película y también otros productos de Comedy Central como es South Park o como eh, el show de Sarah Silverman Program que lo platicamos por aquí hace unos lunes. Creo que está agarrando consistencia y definitivamente es lo que le queda a Paramount Plus porque hemos visto que se ha quedado muy por debajo en la guerra del streaming y definitivamente intentar competir contra HBO Max o contra el mismo Netflix creo que no sería una opción para Paramount Plus, creo que está haciendo bien en concentrarse en eh, ir con todas sus fuerzas a lo que es MTV, a crear productos nuevos que hagan alusión a este tipo de nostalgias y apostar por todo lo del universo de Nickelodeon que también es vasto y tiene muchos, muchos seguidores pero bueno, vamos a ver qué están opinando ustedes por acá eh, dice Diana Saavedra, si ¿Sí se ve mejor producida eso sí, exactamente Exactamente, TeleRisa, yo recuerdo la casa de los dibujos, ¿no? Bueno, está genial y también está haciendo paréntesis en Paramount Plus disponible. Eh, dice Mario, Mario Castañeda, inviten a un programa a otros integrantes de Poder Prieto, México está lleno de racismo, ¿los vamos a invitar? Claro que sí, vamos a extender la, la, la invitación a toda la gente de Poder Prieto. Chihuahua Game, Azteca se del el rating con los académicos todos enfermos. Pero bueno, ahí está el, el gran error de poner todos los huevos en una canasta, ¿verdad? Paola Duarte, pero la mayoría de las producciones actuales han explotado al máximo la nostalgia de los millennials. Y esta no es la excepción, ¿eh, Paola? No es la excepción. Diana Saavedra, Vivis and Bothead son ese chispazo de los 90 cuando se podían decir más cosas. Ay, sí, que se extraña tanto, Diana, cuando no, no tienes idea. Se, se extraña ese humor. Sin la corrección política que ahora, bueno, casi casi nos asfixia. Pero bueno, he ahí la recomendación en Paramount Plus. Y también este fin de semana, pues en Netflix llegó El Hombre Gris, ¿verdad? Eh, una película protagonizada por Ryan Gosling, como estamos viendo en la pantalla, Chris Evans y Ana de Armas. Y la verdad es que, híjole, esta película. Yo le tenía bastantes ganas, la verdad, lo debo de reconocer, sobre todo porque en Estados Unidos... Se anunció con bombos y platillo, no solamente que era la película más costosa hasta la fecha de, de Netflix, con un presupuesto de 200 millones de dólares, sino que también iba a ser un experimento extraño, porque esta película es de los contados títulos de Netflix que se estrenan primero en la plataforma y unos días después en algunas salas de cine. Un experimento un tanto bizarro que antes nos hubiera parecido increíble o impensable y que ahora, por pandemia, por los cambios que están sucediendo, etcétera, pues está pasando y puede ser una realidad. Lo Estamos viendo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, este filme debe de estar bueno, debe de estar bien trabajado, es los hermanos Rousseau, ¿no? De, de, de por medio debe de, de estar padre. La verdad de las cosas es que, híjole, chicos, los hermanos Rousseau ahora sí me quedaron a deber. Eh, creo que la cinta hay que analizarla por muchos. Eh, Ahora sí que en sus diversas aristas, ¿no? Vamos a comenzar con los eh, protagonistas. Creo que el que está porque nada más hizo amigui, amigui de los hermanos Rousseau es Chris Evans. De verdad que creo que muy buena la amistad que hizo Chris con ellos cuando estuvieron trabajando en Capitán América y el Soldado del Invierno. Porque de verdad, o sea, Chris Evans en esta película no actúa nada, lo veo sobreactuado en todas las escenas, es el malo, malo, pero malo malote, ¿no? El, el villano de caricatura, de Hanna Barbera, no sé. O sea, eh, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, no estamos hablando del acorazado Potenkin, ni mucho menos como para que uno esté exigiéndoles un rango actoral eh, elevado, ¿no? No, les estamos exigiendo lo que una película de acción, lo que una película como esta. Eh, exige a un actor para que uno como espectador esté al borde del asiento y con la botanita en la mano. Y la verdad es de que aquí nos entrega a Chris Evans un villano plano, caricaturesco, no, no, no bien trabajado, sobreactuado. La verdad es que mal por él porque queda como mal actor. La verdad queda como muy mal actor y no, tache. Anda de armas y Ryan Gosling, creo que hay más o menos se defienden. Creo que hacen sus papeles de manera decorosa, están bien. Volvemos a lo mismo: o sea, no son roles en donde se les exija a un actor el método, ¿no? O, o ahora sí, me, me tienes que demostrar eh, eh, la A y la Z de, de la actuación, no. Son roles en donde se exigen ciertos puntos y en donde los directores son también muy específicos, ¿no? Hay un momento dramático, hay un momento de tensión, hay unas escenas eh, eh, de acción, etcétera, pero todo tiene que estar muy medido, aunque parezca sobreactuado, para que logre el efecto que se quiere al público. Y creo que Ryan y Ana sí lo logran. Creo que ellos dos. Eh, a diferencia de Chris, eh, sí lo logran. Para mí es una sorpresa también ver este villano tan acartonado de parte de Chris Evans, porque eh, con sus participaciones en Marvel, como el Capitán América, me parecía bien. O sea, como que no me pareció malo eh, en ese rol del Capitán América. Eh, lo aprendimos como que a querer, ¿no? A conocer, a encarnar a este héroe de las viñetas. Y sí esperaba una revelación de cierta forma de parte de él. Sí esperaba ver este cambio, ver este rollo de, a ver, vamos a ver cómo como hace un villano después de haber hecho al Capitán América y la verdad es que se queda en un villano de cartón. Quien también me gusta mucho es Julia Bothers, esta chica que es pues eh, la sobrinita de alguien que está en peligro. Nada más les voy a contar eso para que no haya mucho spoiler por si no la han visto. Y de verdad que esta niña, o sea, es para mi gusto la nueva Anne Hathaway. Además de que físicamente es parecida a Anne cuando estaba muy jovencita en el diario de la princesa. Eh, ...es muy buena actriz... ...ya la habíamos visto en Once Upon a Hollywood... ...esta película era una vez en Hollywood... ...y eh, ya se... ...ya empezaba a brillar con luz propia. ...saben de estas... Eh, ...actrices de reparto... ...que... ...tienen algo... ...y Julia Butters definitivamente tiene algo... ...tiene ese factor X... ...que van a ver y de mí se acuerdan... ...si no en unos años estaremos hablando... ...más y más y más de ella porque tiene ese factor que las grandes estrellas de Hollywood necesitan. Y bueno, a grosso modo, la película de qué va. La película, les puedo decir, es una película genérica, la que nos entregan los hermanos Rousseau, no es una película que se distinga por una situación en especial o que se convierta en un must o que digas, la deben de sacar en Blu-ray porque yo la quiero conservar, la quiero atesorar, no. La película se queda en algo genérico, en, en algo que podría ser pan con lo mismo. Y muchos, siempre que hablamos de películas de, de acción o de terror, dicen: Ay, bueno, pero ¿qué se podía esperar? O de comedias románticas. Pero si eso vamos, bueno, pues ¿qué podríamos esperar de cualquier película de esos géneros? No. No. La verdad es de que siempre se puede esperar algo del cine del terror, del cine de acción, del cine de, de comedias románticas. Siempre se puede esperar cosas nuevas, siempre se pueden esperar sorpresas, siempre se pueden esperar propuestas. Y creo que aquí hubo mucha expectativa. Y estos hermanitos, pues yo no sé este, <laughs> qué le hicieron al gran presupuesto. Digo, las escenas, sí si, si están bien realizadas, si hay muchas vocaciones, si hay mucha dirección de arte, lo que quieran y manden. Pero yo creo que pues, se embolsaron al menos un buen billete en el guión porque está pésimo, es una cinta genérica, no hace, pues no, 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 no hay nada que la haga memorable, no hay algo que la distinga, no hay algo. La verdad es que en el nombre lleva la penitencia y así como dice el hombre gris, la película es gris. Ahora. Vale la pregunta del millón, ¿vale la pena o no abrir la bolsita de botana, la, la bebida refrescante y verla? Si les gustan las películas de acción, sí vale la pena, o sea, es botanera, no, van a, no se van a arrepentir, no van a decir, y para eso abrí mi bolsita de botana, no, no, sí, ok, pasa así, pero dentro de ocho días quizá ya la hayan olvidado. Eso también, ese es el hombre de gris, o el hombre gris, no hay más no vamos a, 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 a poner otra otro rollito en, en en la calificación. Diana Saavedra, ¿recuperarán el costo de la película? Uf, pues yo creo que, que esa es una buena pregunta. Yo creo que en cines no. Yo creo que en cines definitivamente no, por lo que estamos hablando. O sea, está buena para decir, Ok, no, o sea, dentro de las porquerías que que, que hubieron en la, en el fin de semana, un estreno que dices, Ok pero eh, porque ya venía incluida, ¿no? En tu mes de Netflix, pero así pagar el boletito en el cine, no si sales recordando varias mamacitas, incluyendo la de los Rousseau, porque no, 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 que nos entregaron, así que nos entregaron más barato, no era lo más barato, pero sí era lo mismo, así genérica, pero está más cara, ¿verdad? Es más cara, pero es lo mismo. No, 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 malo. Diana Saavedra, hacer una película con entrega de tono en el éxito de Top Gun, por lo que platicas, esa película la hicieron en modo hay que gastar lana y ya, total, ¿eh? Total, totalmente. A lo mejor los hermanos Rousseau tuvieron mucha carta libre de Netflix, a diferencia de Disney, que está en todo. También, también puede ser. Mario Castañeda. Y yo que había puesto en mi lista de Netflix para que no me la pierda, pero ya se pasaron las ganas. Pues échale un ojo, Mario, te digo, no es tampoco una pérdida de tiempo. Ya más adelante tendremos la alerta, streaming, a las que sí, de verdad, ni ni, ni pierdan su tiempo, ni gasten luz, ni internet, ni nada. Eh, ahorita vamos a, a esas, pero esta no está tan mal. O sea, les digo, es genérica, no cumple las expectativas que uno tenía eh, por el elenco, por los directores por el presupuesto, ¿no? De tantos millones, la verdad es que sí se queda muy por debajo de todo eso, pero no es tampoco así una un bodrio de que hay para qué vi esto, sáquenme los ojos, no. Dulce Gandera, eso pasa cuando el que siempre hace de héroe quiere quitarse ese título lo convierte en villano, no sabe cómo. Pues sí, Dulce, porque mira que de verdad, eh, o sea, Chris se queda plano y en malo de caricatura, en malo de no sé qué cosa. Pero hablando de malos, ¿verdad? Ya ahorita vamos a comentar eh, los comentarios, ahora sí que vamos a darle lectura a los comentarios maliciosos de la semana pasada. Ya saben que la gente que nos está viendo en repetición puede dejar su comentario aquí abajito en la caja y de hoy en ocho con gusto los leemos porque pues también tienen derecho a participar en el programa. Susana Martínez, me da me gusta mucho este programa, los veo siempre aunque sea en repetición. Gracias, Susi, un saludote allá cuando nos veas. Eh, Ana Taylor Thomas, Jonathan, me reí mucho con la piñata de Yolanda Saldívar. Ay, ¿eh? no, yo también le quería dar tres palazos a esa piñata. Carla Figueroa Arellano, Oli, Oli, buenas noches aquí escuchando la repetición. Gracias, Carla Figueroa. Un saludote, un abrazo y espero que nos sigas viendo en repetición. Eh, Ana Carolina Barrera, lástima, no sé cómo meterme en la pijamada. Es muy fácil, Ana Carolina. Eh, si quieres participar y quieres estar con este regalo que hace Lupita Reyes a toda la gente que tiene la generosidad de apoyar el trabajo, de apoyar este canal y de hacer un donativo, una aportación, bueno, pues las pijamadas, ya lo saben, es un regalo a final de mes para todos ustedes por su buena vibra, por su apoyo, por ese empeño de echar adelante este canal que es un canal emergente, Malicia en el País de las Maravillas. Entonces. Eh, estar dentro de las pijamadas o meterte en las pijamadas es muy sencillo, solamente tienes que pues, realizar un super chat. O bien contactar en el correo electrónico grhpositivo.com, en donde eh, pues Lupita te dará más detalles al respecto. Y ya, facilísimo, no hay más de dónde perderse. Entonces, ahí está, chicos. Dice Yanesa, sáquenme los ojos. Sí, no, no. Ahorita van a ver unas cosas que sí ameritan eso. Mari Flores, Lucía Méndez volverá a ser la villana de las novelas como en el 2011. Ahorita vamos con Lucy, no se me despeguen, que ya en unos minutos vamos a hablar de ella. Susana Rodríguez, buenas noches, Susana. Gracias por acompañarnos acá en vivo y por allá también nos estaban platicando sobre el libro del mal, que qué onda, qué qué pasa. Bueno chicos, ¿ustedes se imaginan poder tener acceso a una libreta, a un libro en donde los maliciosos podamos comentar, ¿verdad? Lo que sabemos de famosos y no famosos, las anécdotas de este 2022, los chismes que de pronto pues se nos van o se nos escapan. Bueno, pues no se pueden perder el libro del mal 2022 con la participación de un servidor. También estará por ahí pues muchos otros personajes muy queridos eh, por ustedes, Armandito Bochinche y nuestra querida reina Lupita Reyes que es una colaboración especial, una colaboración de oro que no se pueden perder y que estará también en este especial de para ti, que es denominado el libro del mal 2022. No porque sea un libro, porque va a ser una revista, ¿verdad? Pero <laughs> es por ahí el concepto. Si quieren más información, entren a revistaparati.net, en donde podrán encontrar todos los detalles al respecto sobre esta publicación que no se pueden perder porque habrán revelaciones 2022, pero de verdadero impacto. Así que estén muy, 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 muy pendientes. Diana Saavedra nos dice: acerca de estar, se, acerca de estar cerca del tercer aniversario del canal, ojalá hagamos un festejo cuando se llegue a los 10 mil suscriptores. Sí, ya falta poquitito y la verdad es que. Eh, eh, lo necesitamos, necesitamos pachanga. Paula Duarte, ¿lo necesito ese libro del giro editorial del año? Oh, ojalá que sí, entonces eh, visiten por ahí, visiten por ahí. Eh, ¿Quién más está por acá? Eh, Verónica Castro nos dice: Mari Flores, muy pocas veces es villana de la, tele, de la novela, como en el año 1975 y 2009. Nuestra Veros, que al rato también la vamos a recordar, porque ahora hay duelo de divas, ¿verdad? Y este duelo es protagonizado por nuestra querida Lucy Méndez, antes muerta que sencilla. Y es que de verdad que ustedes se han imaginado algún día, no sé, mientras se están preparando para salir a la chamba, a la escuela, lo difícil que debe de ser la vida de una diva, los retos que una diva tiene que enfrentar día con día y cómo los ha superado a través del tiempo. Dejen de preguntarse eso, dejen de sufrir, ahora sí que paren de sufrir hermanos, porque la diva Lucy Méndez nos lo revela a continuación. Eh, bueno, pues déjenme decirles que, que lo más difícil tú. ha sido, pues la gente que, que, que verdaderamente vive muy frustrada porque te va bien y ataques gratis, difamaciones, mentiras. Pero bueno, eso es arriba, ¿no? Pero bueno, eso es arriba, ¿no? Pero bueno, eso es arriba, ¿no? Que de alguna forma hay momentos en la vida que no entiendes, pero a la gente le gusta inventar. Entonces ese es el único rollo que yo tengo en mi carrera, porque yo tengo una familia extraordinaria, amigos, padres, tengo una vida muy tranquila. Ustedes digan que sé que yo no hablo mucho de mi vida privada. Entonces pues yo yo vivo muy a gusto. En algún momento de mi vida pico sí tuvimos momentos difíciles. Pero siempre salí delante y siempre supe que era porque me estaba yendo bien. No creo que me veas con canas. ¿Alguna vez viste a Cher con canas? ¿Alguna vez viste, viste a Jane Fonda con canas? Yo soy esa línea. A mí me encanta Jane Fonda, Tina Turner, Sofia Loren, Jane Fonda. No. Yo voy a envejecer y ni modo. Todo se va a derrumbar. Pero que me vean con canas y en la abuelita, no, nunca. nunca. Pero que me vean con canas y en la abuelita, no. Nunca. Nunca. Pero que me vean con canas y en la abuelita, no. Nunca. <laughs> pues ya lo escucharon. <laughs> con canas y en abuelita, no, nunca, Nanay. Entonces ya ni Estena y ya la expectativa no la van a ver así. Lucy Méndez no va a estar con canas. No va a estar en abuelita, así que bueno, pues por ahí alguien que, que ande con, ahí con la chapis, denle un, un pañuelito para la piedrita, que seguramente ahí le habrá descalabrado un poco. Pero bueno, Guadalupe Castillo, saluditos, Guadalupe, Emma, dice Lucía, la Chucky Méndez. <laughs> María Castañeda, una duda, ¿Lucía siempre fue así de inventada en sus sueños de gloria? Sí, siempre, siempre fue así, siempre ha tenido su rollo de diva. Toys and Meher va a envejecer, dice, pues dice, vamos a poner la foto para que, pa que sepan de quiénes estamos comentando, ¿verdad? Diana Saavedra, ya es abuelita, hello, sí, ya, ya es una abuelita, pero, pero bueno, dice, sin canas, eso sí, sin canas. Emma, la méndez de joven cirquera y de vieja payasa. <laughs> DM, uff, le tiró a la veros, sí, le tiró a nuestra veros, a la veros pechocha, que tan orgullosa y tan a gusto que anda laveros con sus canas y todo el rollo, bueno, pues ya la Lucy ya le dijo, no, yo Tina Turner, ¿verdad? Tina Turner, no, no, no estas payasadas, yo no voy a estar así. Paola Duarte, voy a envejecer, mi Lucía Méndez ya envejeció noticias, Yanesa eh, Pedrada para Lavero, Dulce Gandera, gracias, Dulce, como decía tu abuelita poquito, pero bendito, ¿no? De verdad que gracias, gracias, gracias eh, D.M., genio y figura hasta la sepultura, mi Luchi, sí, genio y figura, de verdad, siempre, 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 Luchi, ya saben que Lucy nunca, nunca va a perder oportunidad para, ahí darle, va, como pali, como cuchillito de palo, para estar ahí dando, Lilia Ruth Jiménez, siempre ha vivido en Planeta Lucía, Mari Flores, Verónica Castro y Lucía Méndez son actrices hermosas en Latinoamérica y siguen muy bellas, eh, Raúl Garza se ve que el conductor no le cae bien. Lucía Méndez coge las pelos, otros no, pues no es que nos caiga mal. Además, este cada quien la ve, yo, yo la veo bien bonita. Yo la veo bonita. O <laughs> ustedes que dicen, chicos Tania, Tania Pinto, Verónica y Lucía siguen guapas, cada una a su estilo. Exacto, pues cada una a su estilo. Mario Castañeda, bueno, pero la verdad es que no se ve con las señoras de su edad comunes y corrientes. El truco está en el palo. Con ese filtro palo de rosa, ¿verdad? Pero bueno, chicos Hagan caso a una diva Y este no es consejo de diva, ¿verdad? Este es consejo de amigo Y es la alerta streaming Y bueno chicos, ahora sí prepárense, estos títulos no los vean, no pierdan su tiempo, no malgasten luz, lean un libro, vean otra cosa, hagan maratón de malicia, pero no, 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 esto sí, no. Este fin de semana, Star Plus anunció con bombos y platillos la llegada de una película llamada La Princesa, protagonizada por Joy King, una chica que... Pues saltó a la fama gracias a esta saga de películas de Netflix, El Stand de los Besos, que muchos de ustedes quizá vieron o recuerdan, y también protagonizando otras películas un tanto más interesantes como La Mentira, disponible en Amazon Prime Video, y mi favorita de Joy, que es. Eh, Siete Deseos, una película de terror, pero como les decía hace rato, ¿no? De estas películas que vienen a refrescar un tanto el género, eh, una película en donde se acompaña de Ryan Phillip justamente, y una cinta que les puedo recomendar con fe ciega porque es... Muy, muy, muy buena. Eh, no descubre el hilo negro, la de Siete Deseos, estoy hablando, pero es una buena cinta. El caso es de que, bueno, en esta película de la princesa, Joy no solamente eh, se apuntaba como protagonista, sino también como productora, ¿no? Entonces yo dije, mmm, ¿será que esta niña ya le halle a este rollo de la producción? ¿Qué nos va a, a entregar en esta película? Y de verdad que resultó una decepción, pero grande. Aquí vean el, eh, una imagen de la cinta. Vemos a Joy también. Muy coquetona, y de verdad que una película mala, 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 con M mayúscula, la verdad es que. Eh, la princesa trata de ser, ya saben, este tipo de deconstrucción del cuento de hadas, un poquito el venirnos a decir, ¿no? Otra historia, otro tipo de princesa, pero que la verdad no propone nada nuevo. O sea, esto lo hemos estado viendo prácticamente desde que inició el milenio y ya llevan 22 años, ¿no? Del 2000. Entonces, ya no es nuevo hablar de una princesa valerosa, ya lo hemos visto en Mulan, ya lo hemos visto en Valiente, de Disney y Pixar y en otros live actions, ¿no? Ahorita les voy a recomendar uno, si tienen ganas de ver. Algo parecido, pero que esté bien hecho. ¿Y por qué lo digo? Porque esta película de La Princesa de Star Plus, además de todo, eh, tiene un guion, les digo, que no propone nada, un tema que no es nuevo, un guion mal trabajado, eh, mucha violencia sin razón, cosa que se me hace alarmante, porque la verdad es que creo que la película, en una idea, ¿no? En un inicio, Partía de traer un nuevo concepto, un nuevo discurso para las nuevas generaciones, sobre todo para las pequeñas. Y, y, y con tanta violencia, la verdad es que se hace una película que no recomendaría para un público infantil. La verdad, honestamente, si con el juego del calamar la gente se hacía así de, ay, no, no, Dios nos es libre, esta es igual. ¿eh? O sea, es violencia pura, no es apta para los pequeños en casa. Entonces tengan cuidado con eso, porque el título puede resultar engañoso, pero ya ahí ven la espada ensangrentada y es de las imágenes más light que les pude encontrar. Y eh, aún así, tampoco es buena para el público adulto, les digo, se queda mal trabajada, se queda medias. Yo también no sé dónde quedó el presupuesto, Joy, porque los efectos especiales están trabajados a medias hay una escena en donde un tipo está en llamas y empieza a moverse, pero hagan ustedes de cuenta que es la aplicación de efectos especiales que uno usa para sorprender al vecinito, y, y, y que aquí dijeron, ay, pues ponle ese, ese efecto de llamas, ese está todo dar, ponlo y nadie lo va a, a, a notar, nadie va a ver que es un efecto barato, así está repleta, eh, de este tipo de errores, esta película eh, es una, es un mix de un montón de efectos especiales a medias que se quedan como cuando las películas están todavía en proceso de, ¿no? Todavía en un rollo de, vamos a ver, ¿no? O sea, esto es eh, vista previa, mal, mal la película, lástima por las actuaciones, sobre todo por Joy, porque creo que sigue siendo buena actriz, sigue dando... Estos matices que van demostrando que tiene madera para llegar más lejos, pero sí, mejor zapatero a tus zapatos, concéntrate en seleccionar buenos eh, temas, buenos roles, buenos proyectos y deja la producción ejecutiva a alguien más, porque no, yo creo que sí, muchos actores les hace falta varo después de todo lo de pandemia, ¿verdad? Después de todo esto. Pero, pues, no son así las cosas, ¿verdad? Tampoco es llegar y, y ahora, a ver, Star Plus, dame milloncitos y 100 para la película, lo demás para Miguelito. No, 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 hay que ser parejitos, hay que hacer las cosas bien, porque si no, quedan bodrios como este, que de verdad sí no valen la pena, pero ni que abran su bolsita de papas, para que me entiendan. No abran la botana, no, 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 lo van a lamentar. Esta película no amerita ni que abran su soda, ni su juguito, ni nada. Y. Eh, ¿Cuál les recomiendo por el estilo y todo? Una que ya tiene mucho tiempo que ya también ha desfilado en diversas plataformas y es esta de Blancanieves, la versión de Lily Collins y de nuestra querida Julia Roberts. Esa creo que es y cumple con lo que esta princesa quería cumplir, quería decirnos que se queda a medias, que se queda plagada de mucha violencia, que se queda plagada de una producción muy muy bizarra. Bueno, mejor vean esa de Blancanieves, Mirror Mirror y dejen este de paso esta porque está muy 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 fea dice eh, vamos a leer comentarios al respecto vamos por acá dice um, Lilia Ruth Jiménez hacen diferente uso de sus recursos exactamente exactamente y los llevan a su a su rollito eh, como dice José José, hasta la belleza cansa. Eso con respecto a Kema, a, a lo de Lucy, a lo de la princesa, a que DM, me encantan las intros de tus secciones, Jonathan. Gracias, DM, están hechas con mucho cariño para ustedes. Diana Saavedra, además del hombre de gris, la princesa cayó en alerta. Spoiler: Jordi King, ¿tiene mejores títulos por lo que platicas, Jonathan. Sí, tiene muchos, 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 muchos mejores títulos que valen la pena ver y que vale la pena pasar el tiempo, les digo, y que son comerciales también, o sea, porque este de la mentira en la Amazon Prime Video o la de, de Siete Deseos, que es mi favorita de Joy. No, este, no, 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 es cine de de no, no, es cine de de es es comercial comercial para disfrutarse pero que está bien hecho y esta película está mal hecha no, no, vale la pena, de verdad no, no, vale la pena una lástima que haya sido el estreno de Bombos y Platillos de Star Plus, malo Mario mario menos mal que no, no, alcanza para Star Plus mira, siguen sí, eh, sin siguen sin sin acertar pero bueno. Yanesa, Princesas Guerreras, ya novedad, princesas guerreras no, 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 Yaisu Yayu Gong, no la veré, gracias por el dato, Jonathan. De nada, Yaisu. Y bueno, pues en otras alertas, ¿verdad? Ustedes saben, la semana pasada con bombos y platillos aquí, allá, ya nos restregaron que llegaba Big Plus. Que bueno, la gran plataforma de Televisa Univisión, que íbamos a ver grandes series como esta de María Félix, como a José Ron en La Mujer del Diablo y más, ¿no? Y más y más y más series bien bonitas y películas bien grandiosas como Godines contra no sé qué rayos. Y bueno, ¿qué va pasando? ¿Que Vix Plus así o más miserables? ¿Pagarían ustedes por ver comerciales? Aquí va la nota, de verdad, chicos, que esto sí ya hay que ser miserable. Lejos de presentarnos estas porquerías como contenido premium, como contenido que amerita pagarse para ver, no. Lejos de eso, Vix Plus está teniendo un inicio miserable, miserable. La verdad que duele que una plataforma que se está vendiendo con el branding de ser latina, de ser el corazón del mexicano, del colombiano, del argentino, del venezolano, eh, con estas novelas que cautivaron hace años a la audiencia, que, que quiere traer aparte de la Unión Americana este feeling de añoranza que platicábamos, ¿no? De, de los latinos y de tu origen y de tu barrio, diría de Noche Huerta. Qué lástima que una plataforma que nos está vendiendo este branding, sea tan miserable y tenga un inicio miserable, porque eh, déjenles cuento que están haciendo algo que de verdad ni, ni Netflix ha hecho, ¿no? <laughs> ya saben que Netflix, que siempre está rompiéndose el coco, que si sí va a cobrar por si compartas la clave, que si sí va a cobrar porque si sí, sí la viste con un amiguito, que bueno, ya saben, ¿no? Netflix siempre anda ahí ideando cosas, nunca ha dado, ahora sé si que no ha llegado a dar pie con bola para poder elevar ni sus niveles de suscripción ni sus dineros en este año pero ellos ahí siguen no en la amenaza pero de verdad ni Netflix con todas estas eh, historias que llegan a, a nuestros oídos eh, y estas tácticas de aumentar tarifas etcétera ha llegado a lo que ha hecho Bigs Plus les cuento rapidito resulta que Bigs Plus aunque es la versión de paga de VIX, el normalito, en el que no van a tener acceso a la doña, ¿verdad? En el que no van a tener acceso a Mujer del Diablo, ni a nada de las exclusivas poderosísimas y prechochichimas de VIX. Bueno, además de que VIX Plus, que sí les ofrece este contenido supuestamente premium, bueno, pues, ¿qué creen ustedes? Que cuando hacen la compra de esta de esta versión Plus, de esta versión Premium de Vix, les aparece un pequeño, así que unas letras chiquitas en donde está lo miserable de esta plataforma en la que les advierten a ustedes como usuarios que a pesar, que a pesar de que estén pagando por la mensualidad de Vix Plus, eso no quiere decir que estén exentos de ver comerciales específicamente en los contenidos que se comparten en la plataforma gratuita de VIX y VIX Plus, como es todas las Marías de Talía, todas las bonitas telenovelas de Vicky Rufo, de Vero Castro, bueno, todo, 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 excepto La Doña y Mujer del Diablo, todo puede tener comerciales a discreción de los dueños de la plataforma. Vean nada más qué miserables. Una razón más para no pagar esta porquería. Una razón más. No puedo entender, y de verdad que me indignó cuando, cuando lo vi, que una plataforma quiera abrirse paso, que quiera dejar huella, que quiera supuestamente venir a destronar, a competir con los fuertes, haciendo esta clase de ejercicios miserables, porque ya te están pagando Bigs Plus. Ya te está pagando la gente un, una tarifa que tú pusiste, además, porque nadie, nadie nos preguntaron. No, no sé ustedes, a mí no me preguntaron nunca. Oye, Jonathan, ¿cuánto quieres que cobremos por el mes en Vix Plus? Nunca me lo preguntaron. Eso lo pusieron ellos. Ya uno decide que si lo quieres adquirir o no. Pero de ahí a que encima te digan, ah, mira, te cobro tanto por la versión Plus, por la versión Premium, y te vas a chutar comerciales están, pero mal del cerebro, y peor! Y peor, la verdad, la gente que se atreva en su sano juicio a pagar por ver comerciales. La verdad, que mal, mal, Bigs Plus, mal. Eso no es tener eh, ganas de hacer negocio, eso no es tener ganas de entrar a la guerra del streaming. A eso se le llama ser miserable, miserable. ¿Mm? Pero bueno, vamos a ver qué opinan ustedes, que de verdad, cómo me hizo muy na grande esto. Que hicieron los de Biggs, ¿eh? de verdad. Eh, Tania nos dice sobre Joy King, una excelente actuación en The Light... es lo que les digo, o sea, Joy es buena actriz. Y en, esta, y en esta película, les digo, es mala la película de la princesa, pero ella tiene ciertas escenas en donde se requiere también cierto nivel actoral y lo logra hacer, pero pues la película es tan mala que no vale la pena. Eh, Francisco Cárdenas, gracias por tu super sticker. Francisco, nos vemos en la pijamada. Eh, Mary Flores, ex timbrice de la Sasha, sí, Dulce Gandera, pero el juego del calamar sí tenía un guión que te hacía pensar, ah, claro, 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 o sea, el juego del calamar, otra cosa, se cuece aparte. Estamos hablando, Dulce, en términos de violencia, que ya ves que el año pasado decían muchos papitos, ay, no, no, es que los niños no deben de ver el juego del, cal del calamar y que no se quedaba, ahí. ¿y quién te dijo que era para niños? Bueno. Así está, ¿no? O sea, no, no creen que es para niños, hay violencia. Nada más que sin guión, sin toda la joya que fue el juego del calamar. Eh, Blim estaba mejor que VIX. Sí, la verdad que sí, Diana. Entonces, si tienen todavía el acceso a Blim, quédense en eso, porque además eh, la, la plataforma y la manera de streaming de Blim es mucho mejor que la que está teniendo ahorita VIX Plus. Pero no, 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 qué horrible. ¿eh? Eso de que cobren por ver comerciales, no. Paola Duarte, Vix Plus nació muerto. Eh, Mario Castañeda nos dice: Apple TV cuesta 69 pesos y Vix más del doble. No entiendo, sí, no. Y aparte con comerciales, o sea, es que eso es lo más eh, estúpido, ¿no? O sea, de verdad, ya perdónenme, pero eh, parte de las virtudes del streaming es el hecho de que uno puede disponer no solamente de tu agenda para decir, ok, ¿no? Lo quiero ver ahorita, quiero hacer maratón, lo voy dosificando a la hora de la comida, en la cenita, etcétera pero es darle valor a tu tiempo, darle valor al hecho de decir, dispongo de una hora, dos horas, media hora de ver un contenido. Queremos ver contenido, nadie quiere ver comerciales, y menos si estás pagando por ver ese contenido, ¿en qué cabeza cabe? O sea, y aparte dijeron ustedes, es que es la plataforma de la Asociación Artística Independiente Mexicana, que están luchando por abrirse un espacio, que están luchando por que la gente los vea, los conozca. No. No, por favor, o sea, estas empresas, estos colosos, ¿y cobrando para que veamos comerciales? No, 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 o sea, de verdad que indignante. Diana Saavedra, peor tantito cobran los comerciales, Jesús bendito. Sí, además a los que se anuncian ahí, cobran, imagínense ustedes, o sea telderrisa Risa 2022, ansió contratar Vix Plus para ver mis reyes. Y Godines sarcasmo no completamente. Imagínense esas porquerías. El juego del calamar es una serie subcoreana, solo para adultos porque era violenta, exacto, a su RM. Jonathan, cuando se comienza a ver si crece o no, VIX, para saber si es un fracaso o no? Lo vamos a ver el, a, a fin de año, a fin de año, que vayan viendo ellos sus números, que veamos las producciones que tendrán para el año entrante, que no sean las que ya grabaron o las que están anunciando ahorita. Entonces, ahí lo vamos a ver, pero pues les digo, o sea, la verdad, creo que aquí sí va a entrar este dicho tan famoso de no tiene la culpa el indio, sino el que la hace, compadre. Y de verdad que yo no. O sea, se me hace ilógico que alguien en su sano juicio pueda decir, yay, pagaré más que ver Apple TV para ver algo con comerciales o pagaré más que HBO. No, o sea, dices el juego y las reglas del streaming están muy claras. Nadie lo ha hecho. Nadie lo ha hecho porque venimos escapando de eso, venimos hartos de la televisión repleta de comerciales venimos hartos de la televisión con cable repleta de comerciales nadie en su sano juicio va a querer pagar eh, por ver un programa repleto de comerciales y porque ellos te digan este eh, eh, me debes tanto, ¿no? Como exacto, a esas vamos, mejor el canal Telenovelas, ya pagando Easy. Claro, claro, es que miren, aquí nos queda, eh, así que es súper, súper claro que ni siquiera saben, o sea, ellos ya quieren la el dinero, la marmaja, el money, money, es lo que ellos quieren. Ni siquiera han entendido cómo va el juego del streaming, ni siquiera han entendido las reglas básicas para entrar en esta guerra. Por eso, mira, qué bueno, ¿verdad? <laughs> qué padre, pero sí, ojo, chicos, no caigan en esa trampa. Porque, este, sí, no, 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 les van a poner comerciales, les van a ensartar comerciales aún pagando. DM, no tiene la culpa la güera, sino la que le pintó el pelo. Exactamente, me gusta esta nueva versión del dicho. Y bueno, chicos. Eh, antes de despedirme, les agradezco mucho por este lunes lleno de Malicia. Les eh, invito a que dejen aquí abajo sus comentarios, sigamos platicando, sigamos el chal. Ya saben que toda la semana hay Malicia aquí en Malicia, en el País de las Maravillas. Espero que esta nueva etapa del lunes de Malicia les haya gustado. Tendremos muchas sorpresas los próximos lunes. El miércoles no se pueden perder a nuestra reina de Wonderland, Lupita Reyes, con muchas exclusivas. Y ya saben, esa mesa de debate que siempre tiene tan nutrida y con muy buena información, entonces de verdad, no se la pierdan. Los jueves, los jueves también está por ahí Carlitos, Aguillón, y el viernes cápsulas, y este viernes pijamadas, pijamada y pijamada VIP. Así que están a muy buen tiempo de eh, pues disfrutar de este regalo que les comento, pues hace Lupita Reyes a todos los eh, suscriptores de este canal que tienen el bien y la voluntad ¿verdad? de apoyarnos, porque nosotros sí no somos Big Plus. <laughs> Nosotros sí, no, no, no somos. Ahora sí que no somos esos colosos miserables, ¿verdad? Que andan ahí pidiendo todavía que andan cobrando. Entonces, bueno, gracias por haberme acompañado. Gracias, Jay Sugong. Gracias a todos por sus comentarios. Y eh, antes de despedirme, les recuerdo que en Para Ti TV, el miércoles a las 8 de la noche, tenemos la tercera entrega de Reinas de las Telenovelas con Alejandro Pollens, el escritor detrás de los grandes éxitos de las novelas de Emilio La Rosa que esta semana además está celebrando aniversario de volver a empezar aquella novela de Yuri y las tangas de Chayanne así que no se lo pierdan también ahí los espero en Para Ti TV acá en YouTube ahora sí tengan muy bonita luna hasta la próxima